la búsqueda de convertirse en un partido político que cubra cuatro ejes esenciales: salud, educación, bienestar social, seguridad, pero que además le ha apostado al rescate de la medicina tradicional mexicana. Actualmente, según lo marcan los tiempos establecidos por el INE, Redes Sociales Progresistas se encuentra en el proceso de recaudación de firmas con miras a convertirse en un partido político. De las más de 110 organizaciones que iniciaron este trámite en enero de 2019, RCP es el movimiento con mayor número de afiliaciones en todo el país, realizadas a través de una aplicación móvil y asambleas estatales. Redes Sociales Progresistas se declara 100% afín a la Cuarta Transformación y a las estrategias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, aseveró que no por esto se solapará todo lo que pueda suceder durante el actual gobierno federal, ya que alcanzarán la mano y se harán escuchar.